Buenas tardes. Ante todo, voy a solicitarles que por favor apaguen los teléfonos móviles. ¿Sí? Que recuerden. Vamos a comenzar con unas palabras. Tengo el honor, el placer de pedirle a la rectora que nos dirija unas palabras dedicadas al escritor Mario Vargas Llosa, la profesora Sara Strunza. Your Excellencies, the Ambassador of Peru, I understand that the Ambassador of Mexico is here too. Ladies and gentlemen, honored guests, and dear colleagues, the lecture which we are about to listen to comes at the end of a very long day. The International Colloquium, Multiple Perspectives on Latin America, marked the first anniversary of the Liberan Center for the Study of Latin America, Spain, Portugal, and the Jewish communities at the Hebrew University. The title of the center reflects its very ambitious undertaking, and I would like to take this opportunity to thank the Liberan family for the generosity which enabled us to realize this ambition, or at least to begin to realize this ambition. It is particularly fitting and a great honor for us that the culmination of today's colloquium is a lecture by Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa is not only one of the central writers of the Hispanic world, he is also one of the boldest and the most humanistic among them. I will not list here the many titles of his works, but from his first novel, The Time of the Hero, through the thriller Who Killed Palomino Molera, to The Feast of the Goat, his uncompromising voice exposes the complex faces of tyranny and oppression, state tyranny, as well as the tyranny of men over women, adults over children, majority over minority, tyranny as a powerful evil, but also as the small-mindedness and fear that allow totalitarian and corrupt regimes to take root and control. In his books, he also records the stubborn, unremitting attempts to carve a better reality out of the existing one. Mario Vargas Llosa will be speaking of dreams and realities of Latin America. Dreams and reality, as we all know, are not static columns separated by an abyss, but rather the points that mark the movement of a pendulum. The dream, the hope, the efforts, the frustration and anger, and the stubbornly repeated dream. Allow me to recall here one personal encounter with the very hazy borders of dream and reality. Several years ago, as I was traveling with my family in Spain, we spent one night in Ávila. Walking through the rather deserted alleys, we came across a very conspicuously placed poster titled Sueños de España, announcing an itinerant exhibition of the culture of Sephardi Jewish communities after the expulsion from Spain. At first view, the title seemed incongruous. For many years after the fateful year 1492, the memory of the expulsion must have remained very painful, and the reality of exile must have been very undreamlike.
And yet the title of the poster correctly reflects not the false nostalgia, but the deep, unforgettable roots that tied the exiled to the no longer existing Spain, the Sephardi of their forefathers. I will not carry on. We all want to hear someone else. But I would like just to mention a line in Vargas Llosa's conversation in the cathedral, where the protagonist, Zavalita, hears the voice of the editor asking him would he rather have the bank strike, the fishing crisis, or Israel. I'm very thankful to you. We're all very thankful to you that you chose Israel. Thank you. Muchas gracias a la rectora, profesora Sara Strumsa, y le voy a pedir al escritor Mario Vargas Llosa que nos acompañe. Me permito robar unos minutos, sé que todos están expectantes, pero serán pacientes conmigo. Profesora Sara Strumsa, rectora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, señor Mario Vargas Llosa y familia, excelentísimo señor embajador del Perú, José Luis Salina, familia Liberant, queridos colegas, queridas colegas y estudiantes, distinguido público. Es un honor singular para el Centro Liberant y para la Universidad Hebrea recibir al escritor Mario Vargas Llosa y tener el placer de escuchar sus reflexiones sobre América Latina y su literatura. Se trata de la tercera visita del escritor peruano a nuestra universidad. La primera tuvo lugar en los años 70, durante la cual el escritor, cuya obra ya tenía reconocimiento internacional, dictó un curso destinado a los alumnos de literatura latinoamericana. La segunda se realizó con motivo de la recepción del Premio Jerusalén en el año 1995. Y hoy, por tercera vez, se encuentra con nosotros para acompañarnos en el evento que festeja el primer año de existencia del Centro Liberant. Mario Vargas Llosa pertenece a aquella generación de escritores latinoamericanos que en los años 60 impulsaron una renovación radical no solo de la literatura latinoamericana, sino del paradigma literario de Occidente. Dicha generación es conocida con el nombre, ciertamente cuestionado, pero significativo, de generación del boom de la literatura de América Latina. Vargas Llosa es, merecidamente, una de las figuras más destacadas y reconocidas de aquella generación. Su producción literaria, que irrumpe en la conciencia lectora con la primera novela del autor, La ciudad y los perros, abarca decenas de novelas, libros de cuentos, ensayos, obra dramática y artículos periodísticos. La calidad de esta producción le ha valido innumerables premios y distinciones, entre los que se destacan, por mencionar solo algunos, y muy pocos, el premio Rómulo Gallegos, el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, los doctorados honoríficos de las universidades de Yale, Harvard, Oxford, la Sorbona, su nombramiento como miembro de la Real Academia Española y la Legión de Honor que le fuera otorgada por el gobierno francés. La obra de Vargas Llosa ha sido traducida a innumerables lenguas. Así también, casi toda su producción narrativa, aún la más reciente, se encuentra traducida al hebreo. Es dable afirmar que la impronta que Mario Vargas Llosa ha dejado en el desarrollo de la novela es parte de la línea de renovación trazada por los novelistas de mayor trascendencia en la historia de la literatura, tales como aquellos de los cuales el escritor peruano se ha declarado su discípulo y continuador, Cervantes, Flaubert, Faulkner. De allí que el impacto de la obra de Mario Vargas Llosa no se limite a sus numerosas novelas individuales, sino que el conjunto de su producción literaria sea el que marque una nueva concepción y rumbo de la narrativa contemporánea. En tal contexto, deseo mencionar tres aspectos que estimo se destacan en el horizonte de la renovación de la novela que he señalado.
Me refiero al tratamiento del tiempo, a la complejidad estructural y al juego de perspectivas que emergen de las novelas del escritor peruano y configuran un aparato constructivo complejo y pluridireccional, lo cual exige del lector una actividad constante. Es dable afirmar que estas estrategias narrativas son las responsables de la creación de un nuevo modo de lectura, de un nuevo lector, activo, participativo, quien con cada lectura colabora con el mismo autor en la tarea de la producción de la obra. El receptor del texto se convierte así en el protagonista de las novelas del escritor peruano. Respecto de la estructura temporal, nos dice el propio Vargas Llosa, cito, la estructura temporal de una novela es siempre factor principal del elemento añadido, porque el tiempo ficticio no es jamás idéntico al real. La cronología y la palabra, el tiempo y el narrador, configuran la pesada y complicada máquina que permite a la ficción dar la ilusión de la verdad. Fin de cita. No obstante, el complejo aparato constructivo no constituye un mero ejercicio de virtuosismo y de maestría técnica, sino que es, a su vez, la expresión de un mundo socioideológico profundamente conectado con la realidad peruana y de América Latina, como así también con las preocupaciones epistemológicas y humanas de carácter universal. En efecto, algunas de sus novelas más destacadas contienen una compleja reflexión acerca de la situación y el futuro de los pueblos indígenas que han sobrevivido los avances de la cultura occidental, tal como se configura, por ejemplo, en La Casa Verde, El Hablador y Lituma en los Andes. En estos textos, Vargas Llosa presenta diferentes percepciones de esa multiculturalidad propia de la sociedad peruana y, en general, de la latinoamericana. Asimismo, en el desarrollo de estas narraciones se reproducen puntos de vista discordantes en cuanto al reconocimiento o negación de los valores culturales de los pueblos originarios de América. En este sentido, se podría interpretar que las novelas no pretenden resolver los dilemas planteados, como la sobrevivencia de las etnias amazónicas en El Hablador, sino que representan la plurivalencia del dilema para que sea el lector quien decida la solución. No se trata de una confrontación dialéctica, sino del despliegue de mundos posibles, alternativos y paralelos. A fin de ejemplificar esta compleja máquina ficcional, me referiré brevemente a la novela El Hablador, de 1987, novela cuyo argumento a primera vista parecería insólito. Un joven peruano, de origen judío, resuelve recrear su judeo-peruanidad justamente sobre la base de algo más, en concreto, asumiendo la precaria identidad de una pequeña tribu amazónica, los machiguengas, hasta el punto de llegar a desempeñar entre ellos una importante función cohesiva. Pero independientemente de la mera anécdota, el caso de Saúl Suratas, que así se llama el héroe, también tiene algo más que enseñarnos desde un punto de vista teórico. El universo ficticio es mucho más complejo, y ello por estar estructurado a partir de una serie de retrospecciones en las que se pueden discernir 4 o 5 niveles de ficción. En el primero, la voz narrativa es la de un escritor anónimo situado en Florencia, Italia, hacia 1985. En el segundo, el escritor introduce y da cuenta de su relación con Saúl Suratas, antiguo compañero suyo de estudios en la Universidad de San Marcos. En el tercero, el escritor reconstruye las visitas que hizo a la Amazonia peruana en distintas épocas. Y el cuarto rememora su proyecto de escribir una novela sobre esta peculiar figura social de los machiguengas, los habladores. Todas estas historias se desarrollan alternadas en 5 capítulos, y el quinto nivel es el proyecto realizado del escritor anónimo, o sea, la misma historia del hablador machiguenga, la cual se representa mediante la voz de Tazurinchi Mascarita. Semejante perfil identitario del héroe se construye por negociación, mejor dicho, por un diálogo incesante entre sus componentes.
No me parece abusivo, pues, equiparar la múltiple identidad del protagonista con una identidad dialógica y hacer de esta ecuación uno de los postulados básicos de la narrativa de Vargas Llosa en su totalidad, puesto que el dialogismo es abarcador y universal en su obra. En ella dialogan los tiempos simultáneos y sucesivos, dialogan las historias que alternan y se entrelazan, dialogan las identidades múltiples del microcosmos de personajes que habitan las páginas de sus novelas, dialogan las voces divergentes que narran esas historias y construyen esos personajes. Cito al respecto un momento ilustrativo de esta novela. «Vaya, menos mal, ¿te has dado cuenta de que somos habladores?», dijo de pronto uno de ellos. «Ahora entenderás por qué estamos aquí, acompañándote. Ahora te darás cuenta por qué, desde que volviste a nacer y empezaste a andar, a hablar, te seguimos. Día y noche, pues, por los bosques y por los ríos, pues, también eres hablador. ¿Notas, Urinchi? ¿No nos parecemos acaso?». Fin de cita. Infinitas veces se ha citado el pronunciamiento sartreano que Vargas Llosa adopta como suyo. La literatura es fuego. En efecto, Mario Vargas Llosa entiende la literatura como el equivalente de un continuo estado de insatisfacción e insurrección, estado que es la fuente del impulso creativo y combativo incesante que emerge de su vida y de su obra y que lo han convertido no solo en uno de los escritores más representativos de la literatura latinoamericana, sino también en uno de los portavoces de lo que Latinoamérica, su sociedad y su cultura constituyen. Un impulso hacia la permanente renovación, constante creatividad, autoexamen, reflexión, un afán de búsqueda incesante de un diálogo interior y un diálogo hacia y con el mundo que hace de América Latina un continente capaz de inventarse a sí mismo. Siento ahora una profunda satisfacción en darle la palabra al escritor Mario Vargas Llosa. Muchas gracias, Ruth. Qué cosas tan bonitas y generosas has dicho. Señora rectora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, señores embajadores, señores profesores, señoras, señores, queridos amigos, quisiera, antes de leer mi conferencia, agradecer la invitación a participar en este coloquio dedicado a América Latina, a la Universidad Hebrea, a la familia Leverton y principalmente a Ruth Fine, gran promotora de la cultura latinoamericana y, como ustedes acaban de comprobarlo, persona extraordinariamente generosa. Me conmueve mucho estar aquí por muchas razones, pero la principal es quizás una razón nostálgica. Estuve aquí hace ya más de 30 años hablando de América Latina y tuve un auditorio pequeño, pero entusiasta, y veo que con los años, al igual que Israel, al igual que Jerusalén, el Auditorio para Asuntos Latinoamericanos ha crecido considerablemente, a juzgar por todas esas caras que veo llenando este auditorio. Me alegra desde luego muchísimo que América Latina esté tan vivo y tan presente en Israel. A mediados del siglo XVII, el licenciado Antonio León Pinelo, vallisoletano que había pasado su juventud en Lima, donde estudió con los jesuitas y que alcanzó más tarde en España una posición destacada, fue consejero real de Castilla y cronista mayor de Indias, escribió un libro titulado El paraíso en el Nuevo Mundo, en el que demostraba en dos volúmenes trufados de citas bíblicas y referencias históricas, mitológicas y lingüísticas, que aquel celeste territorio donde comenzó el acontecer humano se encontraba en la Amazonía peruana y más precisamente en las inmediaciones de lo que es ahora la ciudad de Iquitos.
El historiador Raúl Porras Barrenechea rescató el voluminoso infolio que dormía el sueño triste de los libros no natos en la Biblioteca Real de Madrid y lo publicó en 1943 con un jugoso estudio en el que pasa revista a la tenaz predilección de los cronistas e historiadores de Indias por ver en el dominio descubierto por Colón una tierra de maravillas en la que se materializaban los reinos y ciudades de la mitología greco-romana y medieval y los personajes más extravagantes. Lo ficticio, el amor de las cosas raras y peregrinas, predomina sobre el gusto de lo real o común, dice Raúl Porras Barrenechea, de esos primeros historiadores de América. La leyenda es preferida a la historia. Es la tendencia de Montesinos, pretendiendo probar que Lofir estuvo en el Perú, de Dávalos y Figueroa, coleccionando casos raros y curiosos, de Calancha, relatando milagros y maravillas, de Garcilaso, idealizando el imperio incaico, de Morúa, vistiendo de esplendores orientales la corte de los incas cusqueños, de Pinelo, trasladando el paraíso al Amazonas. Pinelo coincide principalmente con Dávalos y Figueroa en el amor de las curiosidades y con Montesinos en el hebraísmo y la afición a los tesoros y a las minas. Él mismo confiesa su propensión a lo maravilloso, aunque se jacta de cierta cautela verídica, que si bien yo busco noticias peregrinas, no sigo las que más lo son, sino las que tengo por más propias y verdaderas. Dudemos, sin embargo, de la sensatez y la ecuanimidad histórica de quien quiso probarnos que el Tigris era el Magdalena y que la América del Sur era la vieja Etiopía bíblica. La tendencia europea a proyectar en América los sueños de la ficción, la religión y la mitología nace con el descubrimiento. El descubrimiento de un continente en el que, no lo olvidemos, Cristóbal Colón se empeñó en ver no lo que tenía frente a sus ojos y bajo sus pies, sino a la India y a la China, el Asia de la seda y las especias que traía en el deseo y en la imaginación. El almirante, por lo demás, dejó sentado en su diario del primer viaje que en la tierra recién descubierta por él había hombres de un ojo y otros con hocicos de perro, que comían a los hombres y que en tomando uno lo degollaban y le bebían la sangre y le cortaban su natura. Esta inclinación a idealizar América, proyectando en sus selvas, cordilleras, altiplanos y mares las fábulas y las leyendas más antiguas y lugares y gentes de la ficción, no era privativa de la gente culta. La compartía el europeo más humilde, esos campesinos y gentes del común que en Portugal y España se enrolaban como soldados y marineros e iban hasta estas orillas del Atlántico imantados por la perspectiva de riquezas fabulosas y aventuras extraordinarias en esas tierras donde, según las habladurías de la calle y los tratados más respetados, lo que en Europa era irreal se tornaba realidad cotidiana y los imposibles del viejo continente se volvían posibles. Irving Leonard dejó un sugestivo testimonio de esta sistemática irrealización de la América española y portuguesa en su célebre investigación sobre los libros del conquistador. En esas páginas se advierte cómo la conquista y colonización del Nuevo Mundo fue también una empresa imaginaria, atizada por la literatura, una aventura en la que, a la vez que la codicia y el espíritu misionero de la evangelización guiaba a los conquistadores y exploradores, la voluntad de encontrar en el suelo americano aquellas ciudades y lugares fabulosos con que las novelas de caballerías y las fantasiosas historias de la narrativa popular les habían alborotado la cabeza. La ilusión de encontrar en América la realidad literaria y mitológica europea empuja a menudo a montar expediciones imposibles
y a repetir una y otra vez las entradas en las selvas ignotas, a bajar a las gargantas o a trepar los riscos de la cordillera y a cruzar los páramos y altiplanos en busca de espejismos que se van desvaneciendo ante esos cazadores de hechizos cuando creen estar a punto de alcanzarlos. Que muchos de estos hombres no supieran leer o escribir no era óbice para que estuvieran impregnados de las fantasías caballerescas, pues estas ficciones, además de leerse, se escuchaban en las plazas y en las tabernas de media Europa, leídas o narradas por los troveros y contadores ambulantes. Según Irving, el mito que más perturbaba al conquistador era la leyenda de las amazonas, las mujeres guerreras, al extremo de que en los contratos de financiación de las expediciones de conquista se incluían cláusulas requiriendo la búsqueda de estas mujeres mitológicas. Muchos cronistas, desde los diarios de Colón, pasando por Pedro Martín de Aguilera, Oviedo, Herrera y, por cierto, Fray Gaspar de Carvajal, que acompañó a Orellana en su aventura amazónica, aseguran haber visto a las mitológicas mujeres que se cortaban un pecho para poder tirar mejor el arco, raptaban hombres para hacerse embarazar y luego los despachaban con los varones que parían, reteniendo solo a las hembras para perpetuar el carácter exclusivamente femenino de la tribu. Fray Gaspar de Carvajal afirma que Orellana no solo vio a las amazonas, sino que fue atacado en persona por quienes darían su nombre al gran río de las selvas sudamericanas. El mito de las amazonas, uno de los más perseverantes durante los años coloniales, es mencionado por Cortés en una de sus cartas a Carlos V, dándole cuenta de los rumores de la existencia de tribus femeninas guerreras en la Nueva España. Según Irving, la leyenda de las amazonas se había popularizado en la península gracias a una novela de la serie de los Amadises, Las Sergas de Espleandán, en la que Calafia, la reina de las amazonas, vive en una isla llamada California. Como la tierra de este nombre, muchas ciudades y lugares de América serán bautizados con los apelativos de palacios y sitios tomados de la literatura caballeresca y de la mitología clásica. Leonard da muchos ejemplos de esa proclividad generalizada de los europeos de los años coloniales por asociar a América a los espejismos de la ficción. El cronista Bernal Díaz del Castillo, en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, dice que la primera impresión que produjo a Cortés y a sus compañeros la visión de la capital azteca fue que parecía a las casas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Un hermano de Santa Teresa, Agustín de Ahumada, desde Quito, en octubre de 1582, pide ayuda al virrey del Perú para organizar una expedición en busca del Dorado, cuya pista dice haber encontrado. Llegar al Dorado, ciudad de oro y vertiginosas riquezas, es otro de los designios que persiguen las primeras oleadas de europeos que llegan a América y uno de los mayores incitadores de expediciones que a menudo terminan tan trágicamente como la del enloquecido Lope de Aguirre. Otros fuegos fatuos que encandilan a los conquistadores y los lanzan en temerarias aventuras son la fuente de Juvencia, de la eterna juventud, y las siete ciudades de Cíbola. El primer virrey de México, Antonio de Mendoza, recibió un informe de Fray Marcos de Niza, recogido por este entre los indios Puebla, sobre la existencia próxima de las siete ciudades legendarias. Debido a esta información se organizó la expedición de Vázquez de Coronado, que durante 2 años buscó en vano las famosas ciudades empedradas de esmeraldas. No las encontró, pero en cambio descubrió el Gran Cañón del Colorado. El descubrimiento de América por los europeos se lleva a cabo bajo el imperio del mito y la ficción. Esto trazará poco menos que un destino para América Latina, ser vista o entendida por los europeos a menudo con los mismos ojos fantasiosos con que la vieron los primeros navegantes que pisaron su suelo. Desde entonces y a lo largo de su historia, Europa con frecuencia transferirá a América
las utopías y frustraciones artísticas e ideológicas, también religiosas, nacidas en su seno y condenadas allá a vivir confinadas en los reinos de la ilusión. Recordemos que al final de Los Miserables, de Víctor Hugo, el malo de la historia, el tabernero Thénardier, parte a la América del Sur, du côté de Panamá, exótico lugar donde los naturales tienden a vivir apelotonados en larguísimas viviendas, y que aún hoy en Francia ha quedado la costumbre del siglo XVIII de exclamar «Ce n'est pas le Pérou», «Esto no es el Perú», para decir que algo no es tan opulento, tan notable como las riquezas mil y una nochescas de ese continente de allende los mares. Esta contribución de América a la historia y la cultura de Occidente, haber servido de receptáculo a sus deseos y utopías, desagraviando a los europeos de las limitaciones que imponía a sus sueños e ideales, la realidad real, no se suele casi mencionar entre la variada colección de aportes americanos a la vida, costumbres, ideas y creencias de la civilización occidental. Se reconocen muchos de ellos desde los más terrenales, el maíz, la papa, el chocolate, los múltiples alimentos sin los cuales hubiera sufrido una considerable merma la dieta de países como Francia, Alemania, Irlanda, Suiza, Bélgica, Austria, y medicinales, por ejemplo, el árbol de la quinoa, cuyo producto farmacéutico, la quinina, contuvo drásticamente los estragos de la malaria, hasta un hecho cultural y geopolítico neurálgico, la idea de una historia realmente universal. La articulación de América al resto del mundo inaugura un irreversible proceso de acercamiento e intercambios, violentos y pacíficos, que integraría lo que hasta entonces habían sido historias particulares de países, regiones y comunidades en un proceso mundial en el que las historias regionales no son más que las piezas de un único crucigrama en movimiento, deshaciéndose y rehaciéndose de manera perpetua. De la llegada de las tres carabelas a la isla de Guanahaní hasta la globalización de nuestros días, hay un lazo de unión que nunca se rompió, que fue fortaleciéndose sobre todo para su bien, pero a veces también para su mal, hasta integrar a todos los pueblos del mundo en una sola vertiginosa y protoplasmática historia. Pero al igual que las lenguas, conocimientos, usos, costumbres y cocinas europeas, las formas artísticas y las ideas de la humanidad se enriquecieron con la incorporación de América al resto del mundo a partir de 1492, conviene también destacar este sutil servicio que ha venido prestando América desde hace 5 siglos a la imaginación y a las frustraciones de europeos, a los que en la época contemporánea habría que añadir a muchos estadounidenses. Materializar sus fantasías religiosas e ideológicas encarnando los paraísos que anhelan o los infiernos que los espantan. El paraíso bíblico que el licenciado Antonio León Pinela situó en la Amazonía en el siglo XVII, era religioso y pasadista. El paraíso que vio en América Latina en los años 60, un joven y brillante normalien francés, discípulo del filósofo marxista Louis Althusser, era revolucionario, comunista y pertenecía a un futuro que, según él, había comenzado a gestarse con la Revolución Cubana. Como ha corrido tanta agua bajo los puentes desde entonces, ya muchos han olvidado la repercusión que tuvo en el mundo entero el pequeño libro de Régis Debray, Revolución en la Revolución, publicado en 1967 con la bendición de Fidel Castro, lanzado en un tiraje masivo por la Casa de las Américas de La Habana y que durante buen tiempo fue el catecismo técnico y práctico para los jóvenes que en distintos lugares del mundo, pero sobre todo en varios países de América Latina, trataron durante los 60 y los 70 de reproducir la gesta revolucionaria de los barbudos cubanos.
A algunos hará sonreír que compare el librito de Debré con el mamotreto de León Pinelo, pero la comparación no es arbitraria. Ambos libros, uno en el ámbito religioso y otro en el político e ideológico, desplazan hacia América Latina una utopía occidental y allí la encarnan. Para Debré, la Revolución Cubana ha sacado a la luz una verdad que andaba extraviada en el dédalo de errores, concesiones, compromisos, desfallecimientos, prejuicios y traiciones que habían impedido el progreso de la marcha revolucionaria en la escena mundial. ¿Qué es y cómo se hace una revolución? Fidel, el Che y sus compañeros no solo han recordado con su ejemplo que el primer deber de un revolucionario es hacer la revolución, algo que los comunistas aburguesados o sutilmente recuperados por el sistema tendían a olvidar, sino también el método correcto de ejecutar aquel ideal y convertirlo en historia viva. El libro pasa revista a todas las concepciones equivocadas que han frustrado hasta ahora los intentos revolucionarios. El economicismo de los militantes que, como en la Bolivia del MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, de Paz Estensorio y de Lechín, cifraban la lucha sobre todo en el ámbito sindical, y el espontaneísmo y las tácticas del doble poder y la huelga general de los trotskistas, que se han soldado siempre por otras tantas derrotas populares ante los ejércitos burgueses. También la función corruptora y aburguesante de las ciudades para los revolucionarios, comparada con el ambiente estimulante y purificador de la voluntad de acción y la moral revolucionaria del campo y la superioridad de la acción armada sobre el trabajo político. La verdad revolucionaria la fueron descubriendo por instinto, transparencia y espíritu pragmático Fidel y los suyos desde el asalto al Moncada y en los 2 años en la Sierra Maestra. La teoría del foco guerrillero, vanguardia militar siempre móvil, que golpea y desaparece y que con sus operaciones de propaganda armada va corroyendo al enemigo y educando políticamente e incorporando a la lucha a campesinos y obreros, permite que lo que en un principio parecía una quimera, el triunfo de un pequeño número de combatientes mal armados sobre un ejército poderoso, equipado hasta los dientes por Estados Unidos, se concrete. Esta realidad ya es un hecho. Existe como prueba histórica de la justeza del modelo teórico representada por Cuba, donde por fin se va consumando aquel asalto al cielo que, según Marx, intentaron los parisinos durante la Comuna. Leyendo este ensayo de Debré, se tiene la impresión de que a partir de la Revolución Cubana la historia se ha escindido en un antes y un después, y que a partir de ella el avance del comunismo será sistemático e irreversible en el mundo entero. Difícilmente el mito de Cuba, la primera sociedad en la que la libertad y el socialismo se confundían como las dos caras de una medalla, hubiera proliferado y durado tanto tiempo sin la leyenda utópica, tan reñida con la verdad histórica de lo que ocurría en la isla, que tejieron en torno a ella tantos europeos que, a la manera de Regis Debré, se empeñaron, de acuerdo a la tradición que arranca de los conquistadores y colonizadores, en ver en ella el paraíso. Debré no estuvo solo. Sartre, recordemos, después de una visita oficial de pocos días a Cuba, escribió Un huracán sobre el azúcar, donde describía una isla en la que se practicaba una democracia en acción. Es verdad que casi medio siglo después de ocurrida, aquella revolución se ha despintado y perdido su relumbrón paradisíaco ante muchos europeos, incluido el propio Regis Debré, pero todavía hay quienes en el viejo continente se resisten a ver la realidad tal como es, y a la manera de Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique y chantre áulico de Fidel Castro y del comandante Hugo Chávez,
siguen promoviendo como ejemplar a una dictadura que ha ganado el honor de ser la más larga que haya conocido América Latina y que probablemente ninguno de ellos aceptaría en su propio país. Recordemos, por lo demás, que el propio Debré fue uno de los más entusiastas promotores del subcomandante Marcos y sus zapatistas cuando el enmascarado revolucionario apareció en las selvas de Yucatán, a quien entronizó no solo como el nuevo redentor social de América Latina, sino en razón de sus proclamas y comunicados a los medios, así lo dijo, el mejor prosista de la lengua castellana. Habría sido semejante su entusiasmo si el subcomandante Marcos hubiera intentado llevar a cabo su revolución posmoderna, como la llamó Carlos Fuentes, no en Yucatán, sino en Bretaña o Auvernia. Sobre esta paradoja, polemicé yo hace algunos años con Günter Grass, autor de la excelente novela El tambor de hojalata, pero menos lúcido en sus recetas políticas para América Latina. ¿Por qué alguien como él, que en Alemania hacía campaña por la socialdemocracia y criticaba a los comunistas, nos pidió a los latinoamericanos que siguiéramos el ejemplo de Cuba? ¿Por qué lo que es malo para los europeos es bueno para los latinoamericanos? Por una razón muy simple, porque para Günter Grass, Ignacio Ramonet y aquel Régis Debré de Revolución en la Revolución, como para don Antonio León Pinelo en el siglo XVII, América Latina, más que una realidad concreta, es una realidad ficticia en la que vuelcan sus utopías fallidas y con la que se resarcen de sus decepciones políticas. Quienes proceden así siguen actuando con nosotros con la mentalidad de los antiguos colonizadores para quienes América Latina no era una realidad, sino una ficción. Afortunadamente, no todos, ni siquiera la mayoría de los europeos o norteamericanos que se han interesado en América Latina, la irrealizan para que encaje mejor con sus ensueños políticos. Es larga la lista de científicos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos y politólogos, para no mencionar a los numerosos artistas, poetas y escritores de Europa y Estados Unidos que han estudiado con devoción y objetividad la realidad latinoamericana, contribuyendo de manera decisiva a revelarla tal como es, o que inspirados en ella han producido creaciones literarias y artísticas tan hermosas como el Nostromo de Conrad o Under the Volcano de Malcolm Lowry. Pero curiosamente, quienes más han influido en la imagen cultural, política y mitificada de América Latina en el extranjero y en el propio continente americano han sido aquellos que la idealizaron, embelleciéndola o afeándola en función de lo que Freud llamó el fenómeno de la transferencia. Esta es la imagen de América Latina más divulgada internacionalmente por los medios y promovida sobre todo por la progresía intelectual del Occidente. Sin embargo, sería un error creer que la mitificación religiosa o ideológica de América ha tenido siempre un cariz revolucionario e izquierdista. Entre las varias tentativas de europeos libertarios que fueron a América Latina a fines del siglo XIX y comienzos del XX a construir sus pequeños paraísos utópicos, figuran intentos de fanáticos, reaccionarios y racistas. Entre ellos, el que encabezaron Elizabeth Nietzsche, hermana del filósofo, y su marido, Bernard Förster, antisemitas que con 40 familias alemanas viajaron a Paraguay a fundar la colonia de Nueva Germania en San Bernardino, donde esperaban renovar la vitalidad del pueblo alemán empobrecida por las mezclas, creando una sociedad de arios puros. La siniestra aventura terminó en un desastre. Todavía peor fue la tragedia de Johnstown. Una secta evangelista de Indiana, encabezada por el reverendo Jim Jones y centenares de seguidores, se trasladó a mediados del siglo XX a las selvas de la Guayana
para fundar allí el paraíso. Lo que construyeron fue un infierno de trabajo esclavo y tropelía sin fin, hasta el holocausto de toda la comunidad, en que más de 100 miembros de la secta perecieron envenenados y asesinados. Confundir la realidad con la ficción siempre ha tenido consecuencias trágicas para la humanidad. Encarnar la ficción para el otro ha producido una curiosa secuela. Muchos latinoamericanos han adoptado esas imágenes retocadas de sí mismos por la fantasía o la enajenación religiosa o ideológica occidental, y en vez de encarar su propia realidad, la han recreado de acuerdo a aquellos modelos y mitos importados. El resultado ha sido beneficioso para las letras y las artes de América Latina, a las que esta ficcionalización de la vida y la historia ha servido de aliciente y disparado la imaginación y el vuelo creativo de poetas, escritores y artistas en obras que muy pronto rompieron los condicionamientos provincianos y alcanzaron un horizonte universal. Desde el Inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz hasta los poemas de Vallejo, Neruda, Octavio Paz, nuestra literatura, al igual que otros géneros creativos, ha edificado una América Latina de ficción a la altura de aquel mítico paradigma que vieron en ella los primeros europeos que desembarcaron allí. En el campo político, en cambio, en el que, a diferencia de lo que ocurre en el artístico y literario, conviene discernir con claridad lo que separa a la realidad de la ficción, esta tendencia ha resultado perjudicial y en ocasiones catastrófica. Quisiera examinar a este respecto un texto tan hermoso como falaz de uno de los más grandes novelistas de nuestra lengua, el cubano Alejo Carpentier. Me refiero al prólogo que escribió para su primera obra maestra, La ceñida, astuta y perfecta transfiguración narrativa de los primeros tiempos de la independencia de Haití y la vida y milagros del gobierno haitiano de Henri Christophe, El reino de este mundo, publicada en 1949. En este breve texto, Carpentier describe cómo en un viaje que hizo el año 1943 a Haití, paseando por las ruinas de Sanssouci, la ciudadela La Ferrière y la ciudad del Cabo, el antiguo Cap Français, descubrió que ese real maravilloso que con tanto tesón se empeñaban en fabricar en Europa poetas y pintores, sobre todo surrealistas, era en Haití y en toda América Latina realidad cotidiana, historia vivida. A cada paso, escribió, hallaba lo real maravilloso. Allí, lo real maravilloso no era artimaña literaria ni trucos de prestidigitación con los que los europeos hacía 30 años trataban de suscitar lo maravilloso. La maravilla y el milagro eran el patrimonio de América entera, una tierra donde el mito no se había congelado en las bibliotecas, sino palpitaba en sus plazas y aldeas, en sus danzas y en su música, impregnadas de magia, y sobre todo en sus seres humanos y en su acontecer social. El bello texto termina con esta exclamación: ¿pero qué es la historia de América Latina sino una crónica de lo real maravilloso? Esa América Latina real maravillosa es en efecto la que muestran muchas obras de nuestra mejor literatura, como las novelas y los cuentos de Juan Rulfo y de García Márquez, de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar y del propio Alejo Carpentier, y la de pintores no menos notables como Wilfredo Lam, Rufino Tamayo, Mata, Frida Kahlo, Cuevas, Sislo, Fernando Botero, y la que merodea, dejando huellas llamativas y un aura de desalada fantasía por buena parte de las artes populares, el folclor, la artesanía y la poesía, y desde luego la música latinoamericana. Pero ni qué decir tiene que semejante lectura de nuestra realidad pierde toda su fuerza persuasiva cuando se desprende de la ficción
y se coteja con la realidad histórica, social, económica y cultural del continente, a la que, al igual que en Europa y en cualquier otra parte del mundo, solo se la puede entender de veras, no con metáforas poéticas, sino con la observación racional y el análisis objetivo y científico. Observada de ese modo, sin los anteojos deformantes de la mitología y la utopía, América Latina no es ni el paraíso ni el infierno, aunque para millones de sus pobres y marginados esté más cerca de lo segundo que de lo primero. Es pura y simplemente un continente que todavía no acaba de superar los obstáculos básicos que impiden el desarrollo o lo deforman, y que, a diferencia de lo que ocurre ya por suerte en toda Norteamérica, en casi toda Europa y buena parte de Asia y Oceanía, no acaba todavía de asumirse como lo que es, prefiriendo a la manera de quienes todavía quisieran encontrar en ella las siete ciudades de Cíbola, la fuente de Juvencia y el paraíso de León Pinelo, las visiones de lo real maravilloso a la escueta realidad. Tratemos de acercarnos, haciendo un esfuerzo de racionalidad, y a sabiendas de que esto es muy difícil, pues todos los latinoamericanos, querámoslo o no, estamos infectados de mitología y utopismo, a la realidad que yace debajo de la fosforescencia de imágenes con que la ideología, la religión y la literatura han revestido América Latina. Comencemos por una pregunta muy simple y que a lo largo de nuestra historia ha tenido respuestas contradictorias. ¿Qué significa sentirse latinoamericano? Ante todo, significa sentirse, por encima de sus fronteras nacionales, parte activa de una comunidad transnacional. Tener conciencia de que las demarcaciones territoriales que dividen a nuestros países son artificiales, impuestas de manera arbitraria en los años coloniales, y que los líderes de la emancipación y los gobiernos republicanos, en vez de reparar, legitimaron y agravaron, aislando a sociedades en las que el denominador común era más profundo que las diferencias particulares. Esta balcanización de América Latina, a diferencia de lo que ocurrió en América del Norte, donde las 13 colonias se unieron y su unión disparó el despegue de los Estados Unidos, ha sido uno de los factores conspicuos de nuestro subdesarrollo, pues estimuló los nacionalismos, las guerras y conflictos en que los países latinoamericanos se han desangrado, malgastando ingentes recursos que hubieran podido servir para su modernización. Solo en el campo de la cultura, la integración latinoamericana ha llegado a ser algo real, producto de la experiencia y la necesidad. Todos quienes escriben, componen, pintan y realizan cualquier tarea creativa descubren que lo que los une es más importante que lo que los separa de los demás latinoamericanos. En tanto que en otros dominios, la política y la economía sobre todo, los intentos de unificar acciones gubernativas y mercados se han visto siempre frenados por los reflejos nacionalistas muy enraizados en el continente. Es la razón por la que todos los organismos concebidos para unir a la región nunca han prosperado. Las fronteras nacionales no señalan las verdaderas diferencias en América Latina. Ellas se dan en el seno de cada país y de manera transversal, englobando regiones y grupos de países. Hay una América Latina occidentalizada, que habla en español, portugués e inglés en el Caribe y en Centroamérica, y es católica, protestante, atea o agnóstica, y una América Latina indígena, que en países como México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia consta de millones de personas y conserva instituciones, prácticas y creencias de raíz prehispánica. Pero contra lo que pretende hacer creer otro estereotipo tenaz, la América indígena no es homogénea, sino otro archipiélago y experimenta distintos niveles de modernización. En tanto que algunas lenguas y tradiciones son patrimonio de vastos conglomerados, como el quechua y el aymara, otras, como las culturas amazónicas, sobreviven en comunidades pequeñas, a veces de un puñado de familias. Son estas últimas las que están amenazadas de aniquilación.
El mestizaje, por fortuna, está muy extendido y tiende puentes, acerca y va fundiendo a estos dos mundos. En algunos países, como en México, ha integrado cultural y racialmente a la mayoría de la sociedad. Es el mejor logro de la Revolución Mexicana, dejando convertidos en minorías aquellos dos extremos étnicos. Esta integración es menos dinámica en el resto de los países, pero continúa ocurriendo y a la larga terminará dando a América Latina el perfil de un continente mestizo. Aunque esperemos sin uniformarla y privarla de matices. Lo indispensable es que más pronto que tarde, gracias a la democracia, todos los latinoamericanos, con prescindencia de raza, lengua, religión y cultura, sean iguales ante la ley, disfruten de los mismos derechos y oportunidades y coexistan en la diversidad sin verse discriminados ni excluidos. América Latina no puede renunciar a su diversidad cultural que hace de ella un prototipo del mundo. El mestizaje no hay que entenderlo exclusivamente como una alianza de lo indio y lo español o portugués, aunque naturalmente estos sean los componentes étnicos y culturales más importantes. Pero es también significativo y en países de la cuenca del Caribe y ciertas regiones del Brasil esencial el aporte africano que llegó a América al mismo tiempo que los conquistadores y que ha dejado en todas las manifestaciones del arte y la cultura, sobre todo en la música, una huella sustancial. Asimismo, el Asia está presente en la vida del continente desde la época colonial. Cuando comienza a escarbarse en el pasado latinoamericano, sin prejuicios ni partipri, se descubre que nuestras raíces culturales se propagan por todos los confines del mundo. Pese a ello, una de las manías recurrentes de la cultura latinoamericana ha sido la de definir su identidad. Se trata de una pretensión inútil, peligrosa e imposible, pues la identidad es algo que tienen los individuos, no las colectividades, una vez que superan los condicionamientos tribales. Únicamente en las comunidades más primitivas, donde el individuo solo existe como una parte de la tribu, tiene razón de ser la idea de una identidad colectiva. Allí sí, porque el individuo aislado no podría sobrevivir en un mundo del que lo ignora todo y donde se haya desvalido frente a la fiera, el trueno y la miríada de misterios y enemigos que lo rodean. Lo que llamamos civilización es ese largo proceso que la gran mayoría de latinoamericanos ya ha vivido, en que a medida que progresa y va dominando la naturaleza y emancipándose de los íncubos y súcubos de la ignorancia, el prejuicio y la irracionalidad mágica, y conquistando la racionalidad, el individuo va naciendo, separándose de la placenta tribal y adquiriendo soberanía, una personalidad propia, eligiéndose cada vez con mayor libertad, es decir, distinguiéndose de los otros como una criatura soberana. Ser parte de una comunidad es un dato fundamental en los destinos individuales, desde luego, pero precisamente la civilización permite al individuo serlo al mismo tiempo de muchas maneras a la vez, de acuerdo a su propia tradición, circunstancia, vocación y libre albedrío. La nación es solo una de ellas, y para muchos menos decisiva que otras, como la lengua, la religión, la familia, el grupo étnico, la profesión, la ideología política o la orientación sexual. Una sociedad moderna está compuesta de ciudadanos libres, es decir, diferentes entre sí, que pueden manifestar sus diferencias frente a los otros sin que ello suprima la solidaridad del conjunto. Por el contrario, esta paradoja, por los grandes contrastes de la realidad de América Latina, donde no solo conviven todas las geografías, las etnias, las religiones y las costumbres, sino también todas las épocas históricas, como lo fantaseó Alejo Carpentier en Los Pasos Perdidos, ese viaje novelesco en el espacio de la urbe industrial más moderna a la vida rural más primitiva, que es a la vez un viaje en el tiempo. En tanto que las élites culturales se modernizaban y abrían al mundo
y se renovaban gracias a un cotejo constante con los grandes centros de pensamiento y creación cultural de la vida contemporánea, la vida política, con pocas excepciones, permanecía anclada en un pasado de caudillos y camarillas que ejercitaban el despotismo, saqueaban los recursos públicos y mantenían la vida económica congelada en el feudalismo y el mercantilismo. Un divorcio se produjo, en tanto que los reductos de la vida cultural, espacios de libertad librados a su suerte por un poder político desdeñoso de la cultura, se hallaban en contacto con la modernidad y evolucionaban y salían de ellos escritores y artistas de alto nivel, el resto de la sociedad permanecía poco menos que inmovilizada en un anacronismo destructor. No se puede entender América Latina sin salir de su espacio y observarla con los ojos y también los mitos y estereotipos que se han elaborado sobre ella en el extranjero, porque esa dimensión mítica es inseparable de la realidad histórica de una comunidad. Y asimismo, porque ya lo hemos visto, muchos de esos mitos América Latina los ha metabolizado, empeñándose en ser lo que por razones ideológicas y folclóricas muchos europeos y norteamericanos decían que era y querían que fuera. Uno de esos mitos atribuye a América Latina una unidad que no tiene, la de la homogeneidad cultural, e ignora su dispersión o variedad sobre la que precisamente se asienta su denominador común, que en América Latina convive en épocas históricas y culturas distintas. Arturo Uslar Pietri explicó en un lúcido ensayo que era en este sentido que había que entender a la cultura latinoamericana como mestiza, porque en ella se expresaba un mundo poliédrico de tradiciones, usos, creencias y niveles de evolución a veces radicalmente antagónicos. ¿Forma parte América Latina de Occidente, culturalmente hablando, o es algo distinto, como lo serían China, la India o el Japón? En mi opinión, América Latina es una prolongación ultramarina de Occidente, que desde la colonia ha adquirido perfiles propios, los que, sin desgajarla del tronco común, le dan una personalidad propia. Esta es una opinión lejos de ser compartida por todos los latinoamericanos. A menudo es rebatida con el argumento de que si lo fuera, América Latina sería un epígono, una derivación ancilar de Europa. Quienes piensan así son, a veces sin advertirlo, nacionalistas, convencidos de que cada pueblo o nación tiene una configuración anímica y metafísica única de la que su cultura es expresión. No es así. Culturalmente hablando, América Latina es tantas cosas que solo fragmentándola y excluyendo buena parte de esos fragmentos que componen su realidad, se podría determinar un rasgo específico válido para todo el continente. Lo diverso, compatible en su caso con una unidad subterránea, resulta en buena parte de las fuentes occidentales que la nutren. Por eso los latinoamericanos se expresan en español, inglés, portugués, francés. Por eso son católicos, protestantes, ateos o agnósticos. Y los que son ateos o agnósticos lo son a la manera que aprendieron de Occidente, igual que sus reaccionarios y sus revolucionarios, sus demócratas y sus liberales, sus artistas tradicionales o vanguardistas, románticos, clásicos o posmodernos. Ahora bien, en sus momentos más creativos, los latinoamericanos no fueron nunca un mero calco y copia de lo que tomaban de Occidente. La frase es de José Carlos Mariátegui, uno de los escasísimos marxistas latinoamericanos que no se limitó a repetir como un ventrílocuo a los marxistas europeos en cuyas páginas se formó, sino utilizó aquellas lecciones para hacer un análisis original, aunque no siempre acertado, de la problemática social y económica del Perú. Otro ejemplo interesante de lo mismo es Euclides da Cunha, el escritor brasileño ocurrido en la Guerra de Canudos en el nordeste brasileño a fines del siglo XIX, valiéndose de todas las teorías sociológicas y filosóficas imperantes en la Europa de su tiempo. El resultado de su investigación fue la contraria a la que había previsto. En vez de desentrañar el sentido profundo
de aquella guerra desatada por un movimiento mesiánico, quedó patente que aquellos esquemas conceptuales europeos eran insuficientes para explicar el conflicto nacido precisamente a raíz de una distorsión profunda de ciertos valores y doctrinas religiosas que en el mundo primitivo de Bahía se transformaron en sus antípodas. Mariátegui y Dacuña son dos casos entre muchos de la manera como América Latina, partiendo de fuentes europeas, encontró una música propia que la distingue sin enemistarla de las voces del viejo mundo. Las hazañas artísticas de los grandes creadores latinoamericanos que han llevado a cabo hubieran sido imposibles sin la destreza y el dominio de unas técnicas que supieron aclimatar a su propia circunstancia. ¿No es este el rasgo más valioso de la cultura occidental? La perpetua renovación de las formas y de las ideas en función de la crítica y de la autocrítica. La constante asimilación de valores y principios importados que enriquecen los propios. Todo ello dentro de una coexistencia de las diferencias que solo hacen posible la libertad, el espíritu crítico y la vocación de universalidad. Quienes más se han empeñado en alejar América Latina de Occidente han sido aquellos escritores, pensadores o artistas occidentales que, decepcionados de su propia cultura, salen en busca de otras que puedan satisfacer mejor sus apetitos de exotismo, primitivismo, magia, irracionalidad y de la inocencia del buen salvaje rusoniano, y han hecho de América Latina la meta de sus utopías. Debemos rechazar a aquellos amantes de cataclismos para los que América Latina no parece tener otra razón de ser que servir de escenario a las fantasías románticas que el espacio europeo, con sus aburridas democracias, ya no tolera en su seno. Y sobre todo dejar de esforzarnos por representar aquellas ficciones que inventan para nosotros ciertos europeos y norteamericanos desencantados de la mediocre democracia e impacientes por vivir las emociones fuertes de la aventura revolucionaria que creen América Latina todavía puede ofrecerles. Que la utopía se confine en nuestra literatura y nuestras artes o en nuestras vidas privadas, donde siempre estimulante y provechosa. La vocación utópica ha impregnado el arte americano y ha hecho de él un arte ambicioso, audaz, libre, sin orejeras. Ha dejado una huella importante en la cultura de nuestro tiempo. Pero no debe salir de ese ámbito y precipitarse en lo político y social, donde solo la visión realista, el pragmatismo de lo posible en un marco de coexistencia, legalidad y libertad, trae progreso y prosperidad. Lo que ahora necesitamos es que América Latina lleve a cabo, en el ámbito político y social, las mismas proezas que sus creadores han realizado en el dominio de la literatura, la plástica, la música, el cine. Para ello se necesita menos delirio y más sensatez y racionalidad. Renunciar a lo imposible y a los cantos de sirena de la irrealidad, provechosos y suculentos para los constructores de ficciones, pero nefastos a quienes quieren abocarse a la dura tarea de derrotar la ignorancia, el hambre, la explotación y la pobreza, creando un mundo sin despotismo, de justicia y libertad, con igualdad de oportunidades para todos, donde la felicidad no solo se alcance cerrando los ojos a la realidad circundante y refugiándose en el sueño y la ficción, sino también, a veces, en la vida de verdad. Muchas gracias. Bueno, creo que los aplausos han dicho las gracias enormes por esta magnífica, abarcadora
aventura, periplo que el escritor Mario Vargas Llosa nos ha ofrecido de la literatura y de la historia y del encuentro de América Latina, el encuentro y el desencuentro entre ambas. Quisiera permitir un breve coloquio y vamos a recoger dos o tres preguntas. Allí ya veo una, sí. Te presentas, Yoram. Yoram Meltzer, un traductor y escritor israelí. Usted habló de gente del continente infectada de utopías y de mitologías. Si uno se fija hoy en el continente americano, hay gente infectada, como Chávez, como Evo, como Lugo, como Mel Zelaya y muchos otros. Sin ellos no existiría la novela del déspota. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro de ese género? Es una buena pregunta. Parece risueña, pero yo creo que es muy seria la pregunta, porque obedece a una realidad, a una cierta realidad. Los países estables, los países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo, los países donde prácticamente las grandes contradicciones, los grandes problemas han sido absorbidos y resueltos, o por lo menos atemperados de una manera inteligente y social, países admirables, generalmente no producen gran literatura. Generalmente producen una literatura muchas veces experimental, una literatura modesta en sus ambiciones, en sus proyecciones. Bueno, es normal que así sea. ¿Por qué producimos nosotros literatura, ese mundo de ficción, ese mundo tan distinto al mundo real, al mundo en el que vivimos? Porque no estamos contentos con el mundo en el que vivimos, justamente, porque necesitamos un mundo que sea más perfecto, más rico, más coherente, que de alguna manera satisfaga mejor nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros apetitos más íntimos. Bueno, pues los países que han creado una sociedad que ha alcanzado unos niveles que produce entre sus pobladores aceptación, resignación del mundo tal como es, de la sociedad tal como la viven, pues no tienen necesidad de esa compensación, de ese desagravio ficticio que es la gran literatura. Fíjese usted la literatura que produce las grandes novelas. Es literatura de países que viven fracturas y traumas profundos. Fíjese la Rusia de Tolstoy, de Dostoyevsky, la Rusia de Chekhov. Es una sociedad profundamente recorrida por rechazos, por autoritarismo, por un despotismo absolutamente brutal, por contrastes espantosos entre la cúpula aristocrática, poderosa, y los siervos que viven prácticamente como animales. Eso produce la novelística extraordinaria de un Tolstoy, de un Dostoyevsky. Mire, toda la gran novelística siempre ha sido como el contraste con una sociedad en la que la gente ya no cree más. La gente en la que tiene la sensación de que el suelo que pisa se va a quebrar y se va a hundir. Y entonces busca ese orden alternativo que le da la ficción. Entonces yo no creo que sea casual que América Latina haya producido una novelística de alto nivel, ambiciosa, rica, creativa, siendo al mismo tiempo un continente con problemas enormes, problemas de injusticias sociales, problemas de falta de estabilidad, de falta de instituciones democráticas. No, yo creo que eso es una compensación. Si algún día América Latina llega a ser Suiza o llega a ser Finlandia, pues probablemente produzca una literatura tan modesta como la suiza o la finlandesa, sin hablar mal de la literatura de Suiza y Finlandia, que conozco mal, pero en fin, creo que si no se conoce más es porque es una literatura más modesta que otras, y es porque realmente no necesita esa
compensación que es la gran literatura. Yo, por una parte, estoy muy agradecido a América Latina que tenga esos problemas espantosos, dictadores terribles, porque a mí me da unos grandes materiales para escribir. Pero por otra parte me gustaría que mi continente fuera menos salvaje, menos primitivo, más civilizado, más próspero, desde luego. Aunque pues la literatura que produciría esa sociedad sería seguramente también más modesta, de una ambición más reducida, ¿no? Pero creo que todavía falta un poco para eso. Hay aquí una pregunta de Mirna, la profesora Mirna Solotorevsky. Gracias. Mario, me parece muy, muy interesante el planteamiento que lleva esta visión mitificadora desde el descubrimiento de América hasta nuestra época, sin duda. Coincido absolutamente en esta necesidad de separar realidad y ficción con una frontera que sea clara. Me parece también iluminadora esta idea que, llevada la mitificación al plano de la realidad, solamente provoca un efecto engañoso. Y llevada esta mitificación al plano de la literatura, provoca otro efecto. Ahora, la razón de ello, me gustaría a mí entender, no es meramente compensatoria, como dijiste tú recién, sino que ha de haber en la literatura una cierta capacidad desocultante. ¿Una capacidad? Desocultante. ¿Sí? De modo que en el arte, en la literatura, existe esta capacidad de mostración de alguna faceta, de algún substrato latinoamericano que allí quede patentizado, allí quede puesto de manifiesto. Y algo de esto tú insinuaste cuando tú hablaste de esta paradoja. Es decir, paradoja que tú después trataste de explicar de varias maneras, pero en un momento determinado tú dijiste tal vez la presencia en Latinoamérica de tiempos distintos es la que permite un cierto planteamiento de Carpentier. Entonces, me interesa esta capa recóndita que la literatura puede ser capaz de mostrar, no de una manera literal, por cierto que no, sino a través de una serie de configuraciones que la ficción permite, de distintas capas posiblemente existentes. Sí, no estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Yo me refería a una lectura puramente social, que es, por supuesto, insuficiente, ¿no?, de la novela. La novela expresa muchas cosas más. La novela no solo es expresión de fuerzas sociales, sino también de una situación individual, ¿no es verdad? Hay un elemento individual, que es el creador, y el creador tiene una problemática suya propia, que a veces refleja la problemática social y a veces no solo no la refleja, sino la contradice. Vive en un mundo absolutamente distinto y eso, expresado con enorme talento, tiene una enorme riqueza cultural, ¿no? Yo creo que la novela, la literatura, expresa muchas cosas, pero si hacemos una lectura social, histórica, yo creo que sí se puede establecer esa correlación. De una manera, claro, no rígida, nada rígido creo que es válido para esa cosa tan compleja, tan diversa, tan humana que es la literatura. Pero sí que en general una sociedad necesita ficciones, necesita esas proyecciones imaginarias de la realidad, cuando la realidad en la que vive le produce desconfianza, inseguridad, frustración. ¿Por qué crees tú, Mirna, que en las sociedades que viven bajo sistemas despóticos, dictatoriales, la literatura es tan importante? A mí siempre me ha sorprendido mucho, ves que he visitado yo un país sometido a una dictadura religiosa, ideológica, dictadura de derecho, dictadura de izquierda, no importa. Cuando hay una situación que a la gente la oprime, la hace vivir en la inseguridad, en el temor, en la frustración, la literatura tiene una importancia extraordinaria. Y por eso la literatura asusta tanto a los déspotas y a los tiranos. Todos establecen inmediatamente sistemas de control, de censura, de esa actividad que parece tan inocua, tan inofensiva, porque ven en ellas un peligro, algo que efectivamente expresa una
necesidad claramente insatisfactoria, crítica, de rechazo de la gente común, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura sí desarrolla en nosotros un cierto espíritu crítico, un apetito por algo distinto, generalmente mejor de lo que existe, y eso, por supuesto, a los regímenes que quieren controlar enteramente la vida, los asusta, porque ven en ello un peligro, y con mucha razón. No, perdón, pero no te oigo. Sí, Kundera y Reinaldo Arenas. ¿Cómo dice? Kundera y sí. Reinaldo Arenas son dos ejemplos. Creo que Kundera y Reinaldo Arenas son dos ejemplos, desde luego. Desde luego, exactamente. Muy buenos ejemplos. Por favor. ¿Hacia dónde va América en estos momentos con los liderazgos que tenemos? Mire, digamos, yo creo que no hay que comparar, digamos, la situación de un país con un ideal, sino de una manera más realista con lo que ha sido y lo que ahora es. Si nosotros comparamos la América Latina de hoy día con la América Latina de mi juventud, por ejemplo, sin ninguna duda hay un progreso notable. Un progreso notable en el campo político, sin duda. Cuando yo era joven, había dictaduras militares de un confín a otro del continente. La excepción eran países como Uruguay, como Chile en esa época, que eran democracias, Costa Rica, pero después por donde uno miraba lo que veía eran los gorilas latinoamericanos típicos. Bueno, si usted mira ahora América Latina, la verdad, dictadores, muy pocos. Hay Fidel Castro, ahí están todavía, pero parece realmente un ser prehistórico, ¿no? Y Chávez, que es un aspirante a dictador, todavía Venezuela no ha llegado, ¿no es verdad?, a cerrar todos los espacios críticos, todavía quedan algunos espacios donde la oposición puede manifestarse, aunque perseguida y acosada. Y después usted tiene los pequeños aspirantes a dictadorzuelos como Evo Morales, como Correa en el Ecuador, como el comandante Ortega en Nicaragua, pero después se acaban. Lo que tenemos son democracias generalmente mediocres, con muchos problemas, con problemas de corrupción, por ejemplo, muy grandes, pero democracias que parecen haber dejado atrás toda esa época horrible de los caudillos, de los golpes militares, porque hay una situación nueva que ya no da, digamos, suficiente aire para que ese tipo de especímenes, ¿no?, la gran tradición de los caudillos, se mantenga. Y algunas democracias en América Latina están funcionando bien y los países están progresando de acuerdo a la cultura de la democracia, de la libertad, de la legalidad. Hay una pugna. El modelo Chávez, que es el modelo que viene desde el fondo de la historia de América Latina, que es la del caudillo, ¿va a prevalecer? ¿O al final también, como han desaparecido tantas otras, pues va a ir languideciendo? Yo en eso soy optimista. Yo creo que en Venezuela Chávez está hoy día decaída, que pierde popularidad, que la situación económica catastrófica que vive Venezuela, la inmensa corrupción, ha frustrado a muchísimos de los seguidores de Chávez, y que si hubiera realmente elecciones libres, lo que es muy improbable, probablemente Chávez perdería. Y no se diga el caso de Evo Morales o de Correa o de... yo creo que son regímenes tan anacrónicos, están tan desfasados con lo que es la realidad contemporánea, que no van a perdurar 50 años como ha sido el caso de Cuba. Ahora, hay otro fenómeno en América Latina que es muy interesante, una izquierda que por primera vez es democrática y juega el juego de la democracia. Creo que comienza con Chile, cuando se forma la Concertación y los socialistas chilenos no solamente aceptan el juego democrático, sino aceptan políticas económicas liberales en contra de toda su tradición
Y eso da muy buenos resultados. Chile progresa extraordinariamente con los gobiernos de la concentración. Yo creo que el ejemplo de la izquierda chilena es un ejemplo que ha tenido efecto en Uruguay, por ejemplo, donde sube una izquierda que era muy radical y que podía haber significado un intento de crear una segunda Cuba, y ocurre todo lo contrario. El gobierno de la izquierda en Uruguay ha sido absolutamente democrático y ha hecho una política económica totalmente moderna, como los socialistas europeos, y el resultado, pues, es que Uruguay le va bien y progresa. El caso más notable quizá el de Lula. Lula viene de un socialismo de izquierda que, si hubiera aplicado esa receta, Brasil estaría hundido en el caos y hoy día. Y sin embargo, apenas subió al poder, se desdijo de todo lo que propuso, de todo lo que prometió, y comenzó a hacer una política socialdemócrata, una política de mercado, de apoyo a la empresa privada, de apoyo a las inversiones, que ha traído magníficos resultados a Brasil. Hay un aspecto de Lula que yo critico profundamente. Él, su política interna es una política democrática, moderna y responsable, y su política internacional es exactamente lo contrario. Es una política irresponsable de cooperación con Hugo Chávez, ha cometido la insensatez de abrir las puertas de Brasil, es decir, de todo Sudamérica, a Ahmadinejad, a Irán, algo absolutamente irresponsable y demagógico. O sea, hay una contradicción, ¿no?, en la política internacional y la política interna de Lula. Y yo espero que los electores brasileños sean suficientemente sensatos para darle la victoria ahora en las elecciones de fin de año a Serra, que es un magnífico representante que va a mantener ese modelo económico y no va a ser tan irresponsable, desde luego, en su política internacional como lo ha sido Lula. Pero dicho todo esto, yo creo que en general el hecho de que hay hoy día una izquierda democrática en el poder es una novedad muy positiva para el desarrollo de la democracia en América Latina, ¿no? Yo... quisiera tomarme la prerrogativa de hacer una pregunta, sí, claro, porque aquí hay muchos rostros de alumnos y quiero devolverte a la literatura, si es posible. Tú has escrito tanto y además sabes mucho de teoría literaria, tienes un doctorado en literatura por la Universidad Complutense. Hay una afirmación muy famosa de Borges respecto de La muerte y la brújula, el cuento que él dijo que él debería, después de leer la crítica que se había escrito sobre este cuento, que él debería reescribir porque no se lo había entendido bien. Me pregunto si tú afirmarías lo mismo respecto de alguna obra o de obras que deberías reescribir que no te han entendido, que los críticos realmente nosotros exageramos, malinterpretamos. Bueno, yo no creo que el escritor tenga la última palabra sobre lo que escribe. La experiencia me ha demostrado que muchas veces ocurre un fenómeno sorprendente, que lo que el libro dice a sus lectores no es necesariamente lo que el autor quiso que dijera. Muchas veces un libro dice cosas diferentes. Y yo creo que el autor tiene que acatar esa realidad. Creo que su poder sobre lo que escribe desaparece en el momento que lo que escribe queda en manos de un lector. Allí está. Ya depende enteramente del lector, las interpretaciones, las lecturas posibles de un libro. Cuando uno escribe, no escribe solamente con lo que piensa, con lo que cree, con sus convicciones. Escribe con toda su personalidad, escribe con su parte consciente y su parte inconsciente. Y muchas veces es ese fondo oscuro, reprimido, que tenemos dentro, lo que orienta una obra en una dirección o en otra,
lo que introduce como subterráneos, como pasadizos secretos dentro de la historia, algo que los lectores pueden definir muchísimo mejor que un autor. Les puedo contar una anécdota muy divertida, para mí fue muy divertida, que ocurrió con mi primera novela. Mi primera novela se llama La ciudad y los perros, y en esa novela, que ocurre en un colegio militar, un cadete muere en unas maniobras. Y entonces, esa novela, yo tuve la suerte de que se tradujera al francés, gracias a un gran crítico francés que sabía español y que fue un gran promotor de la literatura en lengua española en Francia, Roger Caillois. Y yo fui a agradecerle que la editorial donde él era asesor hubiera decidido publicar mi novela en francés. Y tuve una conversación con Roger Caillois que para mí fue extraordinariamente instructiva sobre esto que tú has dicho. Él me dijo, me ha gustado mucho su novela, ese ardid suyo de hacer que el personaje principal se atribuya la muerte del esclavo que no cometió. Entonces yo le dije, no, pero él sí comete la muerte del esclavo, él lo mata. Me dijo, no, usted está completamente equivocado. No lo mata, y yo le voy a demostrar por qué no lo mata. Sería un error lamentable que la gente viera en esa muerte el asesino. Y entonces me hizo una explicación que era absolutamente convincente de que ese personaje no podía haber matado al esclavo, que se atribuía esa muerte por frustración, por despecho, porque había perdido el liderazgo de su grupo y que solo convirtiéndose en un asesino lo recobraba. Yo quedé totalmente convencido, y desde entonces cuando un crítico me pregunta, pero ¿al esclavo lo mata el jaguar? Digo, no, ¿cómo se te ocurre? Se atribuye esa muerte.